¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy buen día. Comenzamos aquí una nueva edición de Campo Directo en este sábado 15 de abril, sábado de Semana Santa, compartiendo toda la información de nuestro sector agropecuario. Les recordamos nuestro teléfono de contacto de la producción, es el 0351 15 511 8446. Estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y también en nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Allí usted encontrará toda la información que emitimos a diario aquí en la pantalla de Tele 8. Comenzamos rápidamente con la presentación de nuestros títulos para este programa. MacroSit se prepara para el trigo. Ante una gran campaña de trigo, la firma Louis Dreyfus con sus productos MacroSit se posicionan en el mercado con una buena calidad en semilla. BPA en Córdoba. Las buenas prácticas agropecuarias ya son una realidad en Córdoba. Modalidad, procedimiento de evaluación y cómo será el reconocimiento a los productores. Bartoloni premiado en Brasil. Una vez más, Bartoloni Cargas Especiales obtuvo el premio Partner 2016 que otorga el sistema de evaluación de desempeño de John Deere Brasil. Charlas ganaderas en la Bolsa de Cereales de Córdoba. Granos más carnes. Es el espacio de encuentro que abrió la Bolsa de Cereales de Córdoba junto a los frigoríficos para los nuevos tiempos que vienen. Expo Agro 2017. Acompañamos a las empresas que presentaron novedades para el agro. Este sábado hablamos con Ipesa, Basali y Bordafax. Fiesta en Cruz del Eje. Con más de 2.000 cabezas se realizó un nuevo remate en la Fiesta Provincial del Ternero en Cruz del Eje. Estuvimos allí. Monitoreo de plagas. El ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal evalúa la sanidad de los cultivos en la última etapa de la campaña. Todos estos temas y mucho más aquí en Campo Directo, luego de la presentación de nuestros auspiciantes. Auspician este programa INTA, Centro Regional Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, 50 años para la agroindustria. Sociedad Rural de Jesús María, 70 años abogando por la sustentabilidad del norte de Córdoba. Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. De esta manera comenzamos a desarrollar nuestro programa de Campo Directo a partir de este momento. Recientemente se presentó en Sociedad Louis Dreyfus con sus semillas y productos MacroSeed. Estuvimos dialogando con los representantes en la provincia de Córdoba. Este es el informe. La realidad es que las condiciones económicas y de cultivo y la proyección que tenemos con este gobierno, la verdad que da aliento a uno como semillero de encaminarse y ponerle foco al cultivo, ¿no? Hace poco se cambió lo que es la marca, MacroSeed es la marca global para Louis Dreyfus de lo que es semillas. Como semillero estamos presentes desde el 2009, donde comenzamos con soja, con el nombre de LDC Semillas. Y estamos en el cultivo de trigo a partir del año pasado, que surge a partir de un convenio de vinculación tecnológica que se realizó con el INTA para lo que es la comercialización de variedades de trigo PAN, donde el programa de mejoramiento de trigo del INTA genera las variedades y nosotros las comercializamos. Y Córdoba principalmente, es, como muy bien decís, es una de las provincias agrícolas que más aporta y bueno, es un gran desafío para Dreyfus entrar al mercado de semillas en soja, fue el primer cultivo que entramos, y entrar en competencia en Córdoba fue un desafío muy grande. Hace ya varios años, en Córdoba 3 años fuertes que estamos en soja, y bueno, hay zonas donde nos estamos desarrollando un poco más, como esta zona norte de Córdoba, con alguna variedad que cobró mayor importancia, como LDC 5.3, así que la idea es brindarle al productor una...
un portfolio bastante completo para captar todas las necesidades que tienen en las distintas zonas de Córdoba. La realidad es que lo que vinimos a presentar hoy, que son 4 nuevas variedades, que sumamos a un material que ya se presentó el año pasado. El que se presentó el año pasado, que fue el primer material con lo que salimos comercial, que es el MS INTA bonaerense 514, que es una variedad de grupo 1 de calidad de ciclo intermedio. Es el único material de grupo 1 que tenemos. Y las 4 variedades que sumamos este año, que presentamos hoy acá en esta jornada, es una variedad de ciclo largo, que es la MS INTA bonaerense 215, que es una variedad que generó el INTA Barrow. Es un grupo de calidad 2, ciclo largo, con buen perfil sanitario y muy buen potencial de rendimiento. Después tenemos 2 variedades de ciclo intermedio, donde ahí hacemos bastante foco para lo que es Córdoba, porque tenemos una variedad que es MS INTA 415, que es una variedad con excelente perfil sanitario y muy buen potencial de rendimiento. Después tenemos otra variedad que es MS INTA 615, que es la otra que es ciclo intermedio, grupo de calidad 3, también con excelente potencial de rendimiento, y que vemos en esa variedad, una variedad que cuando se le da a los ambientes tiene muy buena expresión de rendimiento y podemos ya capturar techos de rendimiento bastante altos. Y por último, una variedad de ciclo corto, que es la MS INTA 815, que es una variedad también con muy buen potencial de rendimiento como para terminar las fechas de siembra, ya que es una de las variedades más cortas que están actualmente en el mercado, que va a estar este año en el mercado. Tenemos una red comercial interna, que es una red de acopios. Tenemos actualmente en Córdoba son 6 oficinas de acopio distribuidas. Tenemos en Jesús María, San Francisco, Sacanta, Levalle, Río Cuarto y Marcos Juárez, y Río Tercero. Y a su vez tenemos una red de distribuidores también distribuidas en Jesús María, en Córdoba, en Río Cuarto. Son comercios que se pueden acercar y hacer su consulta. Y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba presentó el programa de buenas prácticas agropecuarias. Estuvimos dialogando con el Secretario de Agricultura y con el Ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba con respecto a este tema. Auspicia, Gobierno de la provincia de Córdoba, entre todos. Pretendemos generar incentivos y beneficios para los productores agropecuarios que hagan bien las cosas. Cuando hablamos de buenas prácticas agropecuarias, son las prácticas de adhesión que de manera voluntaria los productores agropecuarios, agrícolas y ganaderos van a elegir voluntariamente para poder tener hacia fines de año un beneficio económico. El productor agropecuario adherirá a 1, 3, 5 o todas las prácticas que sugerimos que están vinculadas a la participación en grupos, a la rotación de cultivos, al manejo ganadero, a la conservación de suelo, etcétera. Son prácticas relativamente sencillas que se tienen que cumplir. En definitiva, Iván, el programa de buenas prácticas agropecuarias refiere a cuáles son las normas de convivencia que los productores agropecuarios, el campo, se propone para consigo mismo, para con la sociedad y para con las generaciones futuras. Los productores agropecuarios tienen que adherirse al CIDI o Ciudadano Digital. La plataforma es una plataforma inteligente, una plataforma virtual donde van a cargar toda la información. Va a ser por medio de declaración jurada y una de las herramientas que tenemos para el control de estas prácticas, porque lo importante es tener una práctica y tener los indicadores, y los indicadores se miden. No vamos a ver evolución si no medimos. ¿Cómo medimos, por ejemplo, la agricultura con la proporción de cultivos de gramíneas? ¿Cómo lo medimos con recetas fitosanitarias online? Hoy herramientas que tenemos disponibles. Por supuesto que además haremos las verificaciones, constataciones y seguimientos a campo que correspondan. Pero lo principal es poner a disposición de los productores una herramienta que es tecnológica, que es virtual, utilizar la declaración jurada que hace el administrado, el productor agropecuario, y generar de manera también indirecta los mecanismos de control correspondientes. Este programa de buenas prácticas lo que apunta es a buscar ese objetivo, que se cumpla ese objetivo. Y para eso el gobernador ha decidido premiar y estimular, porque nosotros necesitamos, muchos hacen las cosas bien, pero necesitamos muchos más que hagan las cosas bien, y vamos a estimular con un beneficio económico a aquel que se adhiera voluntariamente a este programa de estímulo a la buena práctica agropecuaria. Creo que es un objetivo de mucho futuro. Córdoba lo lidera
poniendo este programa desde el punto de vista de una política pública. Seguramente va a haber otras provincias, porque ya me lo están diciendo mis pares de Buenos Aires, Santa Fe, que se van a adherir y van a también tener política en este sentido. Esto va a arrancar una vez que el gobernador, seguramente en los próximos días, firme el decreto. Esto no va a ser por ley, va a ser por decreto, porque nosotros entendemos que el decreto va a ser una normativa mucho más flexible a la hora de poder corregir, porque vuelvo a repetir, vos lo has dicho, vamos a hacer experiencia al andar, no tenemos espejo donde mirarnos y aparecerán algunas cuestiones de cambio de marcha que habrá que corregir. Esa es la voluntad que tenemos, este año va a ser de experiencia, pero no tengo ninguna duda que con el compromiso y también el acompañamiento de herramientas técnicas, tenemos una plataforma tecnológica muy importante para acceder fácilmente y también para controlar luego el cumplimiento de este programa. Porque el productor ve también que cuando uno le hace fácil las cosas y deja de lado los trámites burocráticos, de papelerío, es mucho más factible que aprecie esa situación. Creo que hoy la tecnología está al servicio de toda la comunidad, de toda la ciudadanía, y esperemos que se pueda incorporar rápidamente para que estos programas sean de mucho más fácil implementación. Y a continuación nos enorgullece presentar este informe de la empresa Transporte Bartoloni, que por quinta vez consecutiva ha ganado el premio como uno de los mejores proveedores de la firma John Deere de Brasil. Estuvimos dialogando con el titular de Bartoloni en Oncativo, les comentamos de qué se trata este galardón. Nosotros hace ya 10 años que estamos moviendo cosechadoras de Horizontina, Brasil, a Rosario. Y bueno, tenemos un sistema de evaluación de nuestros clientes. Es una evaluación por desempeño, en donde están pendientes de la calidad del servicio, todo lo que hace el tema de costo, el relacionamiento. Y bueno, en función de eso, van calificando a los proveedores y le dan un premio al final del ejercicio. La verdad que para nosotros es un orgullo, es el quinto premio en 10 años de tarea con el servicio internacional. Por supuesto que es un trabajo en equipo de todos los choferes, gente de la oficina y bueno, el personal que tenemos en la calle. Para los Bartoloni es un orgullo, ya que mi padre, don Oscar Bartoloni, inició su tarea en el año 1952 y bueno, ya estamos en el aniversario número 65. Bartoloni tiene un posicionamiento en el transporte de maquinaria agrícola, no solo a nivel nacional, sino internacional, y yo creo que ya con los años, más allá de la experiencia, hay un poco de sabiduría en todos los sectores, en todas las áreas de la empresa, que hace de que trabajemos en forma profesional. Estamos en Buenos Aires, en Escobar, con un depósito hace ya más de 10 años, que lo usamos de pulmón y bueno, para abastecimiento de combustible. Estamos en Oncativo, que es la casa central, digamos. Y también estamos posicionados con una parcería, como dicen los brasileros, una asociación con una empresa de Brasil, que es de Paso Fundo, y ellos nos dan el servicio de playa y de mantenimiento en Horizontina. Hoy estamos con 27 unidades y tenemos alrededor de 35 personas entre puestos directos e indirectos. Y a continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar. En el mercado de Rosario los cereales cerraron el último día hábil con estos valores. Soja, 3.520 pesos. Maíz, 2.330 pesos. Trigo, 2.430 pesos. Sorgo, 1.850 pesos. Presente este espacio, Consignaciones Córdoba. Remate muy bueno el de hoy, te digo unos 700 gordos, unos 400 de invernada. Muy buen remate con valores para el novillito entre los 31.50 hasta 34.40, 34.50, entre los 300, perdón, y 400 kilos. La vaquillona un poquito más tranquila que el macho, con valores entre los 31 a 33 pesos. La vaca entre los 18.50, 19 hasta 21, con algún pico en 22, 23 pesos. Y los toros, bueno, esta es una plaza que se venden muy bien los toros, con valores entre los 21 hasta 25 pesos. Y la invernada, poquita la invernada que había,
mucha vaca con cría, entre alrededor de los 5.000 pesos, 5.500 pesos lo que pisa, y el ternero, vendimos un par de lotes arriba de los 40 pesos, un muy buen ternero de la zona de Maquena, bueno, se vio reflejado en el precio, con valores de 42, 43 pesos. Con el ingreso de 1.018 cabezas y sin remanentes, los precios promedio de Hacienda en Jesús María esta semana fueron novillitos de 300 a 350 kilogramos, 33 pesos con 30 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 32 pesos con 25 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 32 pesos con 30 centavos. Vacas buenas, 20 pesos con 75 centavos. Y toros, 23 pesos el promedio por kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 39 pesos con 80 centavos, y terneros de 150 a 200 kilogramos, 35 pesos con 50 centavos. Próximo remate de Consignaciones Córdoba el lunes 17 de abril a partir de la hora 10 en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar oficial cotizó esta semana a 15 pesos con 15 centavos para la compra y 15 pesos con 55 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa. Ya volvemos con más información aquí en Campo Directo. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contáctate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. CEFAR. Compromiso con el campo. CEFAR. Somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA. CEFAR Riego. SF, acoplados de hacienda multipropósito y fijos, playos para cargas generales, acoplados para cerdos y ovinos, trailers para caballos, fijos y cigüeñas y una amplia gama de opciones y trailers adecuados a su necesidad. Industrias Metalúrgicas TCF, en Camilo Aldao, Córdoba, y red de concesionarios en el país. Mauricio Fonseca, venta y comercialización de toda la línea PLA, servicio, asesoramiento y repuestos de pulverización, Pilar, Córdoba. Comenzamos a desarrollar el segundo bloque de Campo Directo, nos vamos a la ganadería, porque la Bolsa de Cereales de Córdoba está incursionando con el sistema ganadero. Recientemente realizó una jornada de debate junto a la Asociación de Frigoríficos de la provincia de Córdoba. Estuvimos con un equipo allí presentes. Este es el informe. Bueno, esta es la primera charla que estamos haciendo en conjunto con la Bolsa de Cereales de Córdoba, la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales de Argentina y la Asociación de Frigoríficos con sede en la ciudad de Córdoba, con el objetivo de generar un ambiente donde tanto cada uno de los asociados de estas entidades, más gente vinculada con el negocio, podamos compartir los comentarios de especialistas del sector, generando así luego un debate para obtener conclusiones y tener información actualizada de hacia dónde está yendo la economía en general, la situación en particular de los granos y de la ganadería, y también generar un encuentro de intercambio de conocimiento y de negocio, fundamentalmente, porque lo que ocurre cuando estamos conjugando así asociados de distintas entidades, se termina generando un ambiente, un clima de negocios que esperamos que eso se concrete en nuevas iniciativas a futuro para el desarrollo de la ganadería y de los granos. La idea es hacer 5 charlas como esta a lo largo del año, la segunda sería el 24 de mayo y seguiríamos con una frecuencia bimestral. Nosotros siempre estamos hablando sobre el público agrícola, pero bueno, somos todos parte de la misma cadena agroindustrial y es lo que hay que potenciar. Así que lo que hoy estuvimos presentando fue, bueno, la importancia que tiene el maíz para Córdoba y como un insumo estratégico para la producción de carnes, obviamente.
lo que hoy yo mostraba es la baja utilización que nosotros hacemos del maíz a nivel provincial. En Córdoba se procesa alrededor del 20, entre el 25 y 30% del maíz que producimos. Es decir, que si tenemos en cuenta que producimos 12 millones de toneladas, quedan 9 millones de toneladas que salen de la provincia sin ningún tipo de valor agregado, sin procesar. Claro, salen al puerto, se procesan en otras provincias o se exportan como grano a otros países. El maíz tiene una multiplicidad de usos, entonces permite hacer, con pequeños cambios se le puede agregar mucho valor. Y aparte está presente en muchísimos productos de uso cotidiano que a veces no nos damos cuenta. Fueron muy atractivos los precios por lo pronto del cerdo, de la vaca, del novillo en los últimos 2 años, entonces eso fomentó también que algunos se inclinaran de nuevo por la ganadería. En particular lo que son cerdos es un mercado que es insatisfecho todavía en nuestro país, pero nosotros, aunque parezca increíble, seguimos importando cerdo. Algo que decir en nuestro país, con la tradición que tenemos, que sigamos importando cerdo. Entonces, bueno, ese es un desafío que nos tenemos que plantear a futuro. Y también modificar la forma de producir, profesionalizarlo. Y bueno, y también la asociatividad es clave entre los productores para llevar a cabo este tipo de proyectos que agreguen valor. Y no solamente eso, sino también la cooperación del Estado en que brinde las reglas claras y también los incentivos adecuados para que se le pueda agregar valor al maíz en origen y generen más empleo y más ingresos para nuestra provincia. Estamos en etapa de recuperación muy lenta. Apenas aumentaron 30.000 toneladas las exportaciones el año pasado. Estamos en 230.000 toneladas exportadas contra 757.000, o sea, menos de un tercio hace 10 años. O sea que tenemos que recuperarnos rápido. Al paso que íbamos, que fuimos el año pasado, tardamos 17 años en recuperar aquel nivel. Quiere decir que hay mucho por cambiar. Este cambio se puede producir solo, espontáneamente, a través de la baja de retenciones, como se produjo el año pasado, o ayudado por un plan estratégico ganadero. Es fundamental eliminar impuestos distorsivos, es fundamental transparentar la cadena de la carne, que se caracteriza por la competencia desleal de los que no pagan los impuestos o no faenan en condiciones higiénico-sanitarias como corresponde, y por supuesto una política concreta de apoyo explícito a la retención de vientres, a la implantación de pasturas, a aumentar la carga animal. Nosotros tenemos una bajísima productividad por cabeza, apenas 50 kilos por cabeza al año. Es menos de la mitad que Estados Unidos. Tenemos que duplicar esa cifra en 20 años, digamos. Un plan estratégico puede lograr eso y puede recuperar los mercados mundiales que en este momento no podemos aprovechar. No, nosotros no podemos exportar mucho más porque no tenemos novillo gordo. Y no tenemos novillo gordo porque los productores no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen los productores? Simplemente porque no tienen los estímulos necesarios para recriar el animal. Nosotros estamos faenando animales de muy bajo peso de faena, con lo cual estamos usando muy mal el capital vientres, el capital productivo de la ganadería. Nosotros hoy estamos exportando menos que Uruguay y menos que Paraguay, cuando en realidad éramos el segundo exportador mundial hasta que Brasil nos quitó el cetro y después nos superaron 10 países. Eso tenemos que modificarlo. Lamentablemente el consumo interno tampoco está ayudando mucho en ese sentido. El mes de febrero tuvimos el más bajo consumo per cápita, apenas 53 kilos anualizado, de los últimos 10 años. Hacer una política de promoción de exportaciones concreta, pero siempre con la base de tener novillo gordo, porque si no tenemos novillo gordo... En la participación de los novillos en la faena cayó 49% en 10 años. O sea, estamos faenando lamentablemente muchas más hembras y eso no habla bien del futuro, digamos, porque sacrificando el capital vientre vamos a tener cada vez menos producción. Sobre llovido mojado por las inundaciones, se profundiza la crisis de la industria láctea. En varias zonas de Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, dejaron de funcionar una gran cantidad de tambos debido a los daños causados por las lluvias. Aumentó el consumo de carne. El consumo de carne creció un 3,5% en el primer trimestre del año, alcanzando así los 58 kilos 400 gramos por habitante. La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados informó que la producción de carne bovina en tanto trepó un 5,3% interanual en el mes de marzo. No se vaya, quédese con nosotros. En 3 minutos volvemos con toda la información aquí en Campo Directo con estos temas.
Expo Agro 2017, acompañamos a las empresas que presentaron novedades para el agro. Este sábado hablamos con Ipesa, Basali y Bordafax. Fiesta en Cruz del Eje, con más de 2.000 cabezas, se realizó un nuevo remate en la Fiesta Provincial del Ternero en Cruz del Eje. Estuvimos allí. Monitoreo de plagas, el ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal evalúa la sanidad de los cultivos en la última etapa de la campaña. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Pla, supera tus expectativas. Port Pla, para Porteña y zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. Tercer bloque de Campo Directo y en nuestro recorrido por Expo Agro 2017 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, visitamos a diversas empresas que presentaron productos y novedades en esta mega muestra. Es el caso de Ipesa Silos, Basali Fabril y Bordafax de Funes, en la provincia de Santa Fe. Este es el informe. Ipesa apuesta todos los días a seguir creciendo y a poder abastecer este mercado que verdaderamente es revolucionario a nivel mundial, porque hoy Argentina es referente en lo que es embolsado y verdaderamente tener esta presencia fuerte en Expo Agro es un poco el agradecimiento y la devolución a todos los productores que durante años hicieron que el mercado argentino crezca. Sabemos que para el productor fue una solución muy importante y hoy la sigue siendo en cuestiones de imposibilidad climática, de falta de caminos, de falta de camiones, infraestructura, que la bolsa es ese elemento que le permite poder cosechar en tiempo y forma y garantizar almacenar esa producción y el esfuerzo de todo un año, ¿no? Bueno, si tenemos en cuenta que desde la irrupción de la bolsa la capacidad fija de almacenaje en Argentina no ha variado prácticamente, eso da la pauta de que el sistema de embolsado es un sistema confiable, seguro y garantizado para el productor. Y el desafío es muy grande porque todo millón de toneladas que se suma a la cosecha van a parar a las bolsas. Y en eso estamos confiados nosotros en poder abastecer ese mercado con una ampliación en la capacidad de producción, capacidad de almacenaje y por sobre todo ampliar la red de distribución abasteciendo a nuestros productores en tiempo y forma para que al momento de la cosecha el productor sepa que a no muchos kilómetros de su campo va a conseguir las bolsas. Y eso es lo que nosotros apuntamos para dar la solución completa, porque la logística también hace a la entrega de la bolsa, no solo a la complicación de sacar la producción, sino a tener la bolsa en el momento que la necesita. Nosotros en este momento estamos mirando a ver si llega o no la tormenta, y el productor también, porque la diferencia, y el año pasado fue bien notorio, que el que pudo cosechar antes de la tormenta tuvo un rendimiento y ganó. Y el que cosechó después de la tormenta no solo perdió kilos, sino perdió calidad. En función de eso nosotros apuntamos a mejorar la tecnología de la bolsa para que la bolsa cada vez tenga más prestación y el productor tenga más seguridad de lo que está cosechando y embolsando tenga la calidad que necesita para el momento de la comercialización estar garantizado. Cuando decidimos hacerlo cargo de esta empresa, yo creo que sabíamos, todos somos concesionarios, lo que hemos tomado
a conciencia hacerlo cargo de la empresa. Por eso yo creo que lo más difícil que nosotros no conocíamos a full son los problemas internos del manejo político crediticio y de manejar tanta gente en fábrica, ¿viste? Pero yo creo que son cosas que lo están dando trabajo, pero creo que vamos a lograr revertirlo y vamos a lograr el propósito que los habíamos imaginado desde un principio. Bueno, las primeras decisiones fueron de normalizar los sueldos, como fue un compromiso tomado realmente con Mariana Basali, con todos los empleados de Basali, los compromisos de normalizar todas las cuentas, ya sean de mutuales, luz y salarios, que estaban muy atrasados. Y bueno, la parte proveedor y la parte bancos, bueno, normalizamos el 99,9% porque nos queda únicamente regularizar con Banco Nación. Los demás, todo, gracias a Dios, hemos logrado el objetivo que lo habíamos fijado y en el plazo que lo habíamos fijado. Y bueno, y después de lograr el nuevo producto que estamos llevando a cabo, porque ya estamos elaborando la nueva máquina que vamos a tener de la línea categoría 8, 7 y 6, 6 lo tenemos lograda, pero 8 y 7, donde, bueno, va a ir montada con motores Scania, de 450 hasta 600 HP. Te estoy dando una primicia que realmente es el proyecto que está muy, muy avanzado. Una nueva etapa de Basali, uno está muy compenetrado con la marca. A través de los años hemos hecho una cartera de clientes muy importante y bueno, y seguimos acompañando a este nuevo grupo de gente que está en Basali empujando para salir. La veía mal realmente a raíz de que estos cuatro concesionarios de primer nivel que tiene la firma tomaron la empresa, sanearon sus cuentas, están trabajando bien y le vemos un futuro bastante promisorio. Cuando le ofrece Basali, la gente basalista, es como un sentimiento, es algo muy popular que lo tiene muy adentro y espera cosas de Basali. La gente de Basali está trabajando en la máquina Grupo 8, o sea, estamos apuntando a grandes cosas y es lo que espera un poco la clientela de Basali. Y uno, vos me conocés hace muchos años a mí, y bueno, y hay mucha familia de campo que me conoce hace muy muchos años en el comercio, y uno tiene 50 años, 60 de productor agropecuario. Viste, la gente de campo somos impulsivas, somos de hacer y querer lograr objetivos que muchas veces ni se los imagina. Y nosotros estamos logrando algo que no estaba dentro de la imaginación hace unos años atrás, porque no pensábamos nunca que podíamos ser los dueños de la fábrica. Pero yo creo que con el otro grupo de amigos que somos los que lo hemos hecho cargo, somos conscientes de dónde estamos, lo que queremos y cómo tenemos que ir lográndolo. El productor está un poquito con recaudos, pero lo veo muy positivo. Es como que quiere juntar lo que hay, que es mucho y es muy bueno, porque si vos vas recorriendo la ruta, nosotros ese trabajo lo hacemos permanentemente, te das cuenta que no hay lotes malos, los lotes más malos son los que están inundados, pero en el bordo, al lado, hay unas cosechas espectaculares. Me parece que la gente está cauta, pero pregunta mucho, y la explosión se viene después de levantar esta gruesa. El público de la ciudad tendrá que entender en algún momento que el campo es el promotor de este país y que no tienen que desconfiar de toda la utilidad que le puede dar al campo, porque de ahí vamos a sacar ventaja a todo, el que construimos, el que trabajamos en el pueblo, el que hacemos transporte, todo. En Argentina muchísimo depende del agro, nos guste o no. Hemos trabajado bastante para presentar aquí en la Expo. Trajimos toda la línea nueva de Pampero, tanto lo que sea ropa, prendas de muy buena calidad, fuera de lo que es la ropa de trabajo. Y Pampero también sacó toda una línea de merchandising publicitario, de regalos empresarios, que están muy buenos, que son de muy buena calidad. También lo hemos traído para presentarlos. También incorporamos una nueva línea de herramientas de una marca suiza de excelente calidad. Hay gorras de excelente calidad, que son las gorras que habitualmente la gente que viaja y que va a las exposiciones compra en Estados Unidos. Bueno, nosotros hemos traído esas gorras también para ofrecerla a nuestros clientes. Las empresas están tomando conciencia de todo esto y están invirtiendo un 25% más, o sea, las ventas están incrementando anualmente un 25% más en todo lo que es
merchandising publicitario, obsequios para clientes. Ahora es muy normal de que uno sume puntos cuando va a hacer una compra y con esos puntos lo canjeás por un regalo. Es muy normal que uno vaya a retirar un vehículo y que por supuesto le den algo. Por suerte eso se ha incrementado y las empresas están tomando conciencia de que es fundamental fidelizar un poco a los clientes de esa forma. No, realmente no es un gasto, es una inversión, algo que el empresario invierte. Nosotros mismos hemos traído cosas y los clientes que nos vienen y nos visitan acá se llevan un presente, se llevan un regalo, se llevan un obsequio nuestro, que es una manera de fidelizarlo, de devolverle la atención que ellos han tenido o que tienen durante el año con nosotros. Bueno, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Funes, que está pegado a Rosario, en un lugar inclusive muy cómodo para visitarnos, para llegarse a la fábrica, para conocer. Tenemos un showroom donde pueden ver todos los productos. Pueden entrar en la página, que es bordafax.com. Se van directamente a presupuesto o a contacto y ahí envían. Están las chicas permanentemente contestando. Es bastante variado el tema. Presentamos a continuación en nuestra agenda las principales actividades del agro y la industria previstas para las próximas jornadas. El próximo martes de 8:30 a 13 se realizará en el INTA Marco Juárez la jornada de actualización técnica en trigo. El programa incluirá cultivares, fechas y densidad de siembra, calidad, mercados, enfermedades y fertilización. Elaboración de abonos orgánicos, sólidos y líquidos para aumentar la fertilidad y vitalidad de la tierra. Es el nombre de un taller vivencial que se realizará en la Estación Forestal INTA de Villa Dolores el próximo miércoles 19. Nos vamos a otra breve pausa, ya volvemos con estos temas. Fiesta en Cruz del Eje, con más de 2.000 cabezas, se realizó un nuevo remate en la Fiesta Provincial del Ternero en Cruz del Eje. Estuvimos allí. Monitoreo de plagas, el ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal evalúa la sanidad de los cultivos en la última etapa de la campaña. Prepárate para superar tus expectativas. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. Un nuevo concepto en servicio. Walcribí, representante oficial PLA en Las Varillas y zona. Máquinas nuevas y usadas. Repuestos y servicio técnico las 24 horas. Toda la línea Umbú y Abelardo Cufia. Walcribí, Ruta 13, Las Varillas. Si hasta ahora la cordobesa te gustaba, prepárate para que te enamore. Con Plan Cordobesa tenés 50 cuotas iguales en Garbarino, Frávega, Musimundo y Zárate. Todo lo que necesitas en electrodomésticos y construcción para renovar tu casa. La cordobesa más linda te acompaña siempre. Consulta condiciones en www.bancor.com.ar. El 10 de mayo tenés una cita impostergable con la tecnología, con la eficiencia, con la producción, con la sustentabilidad. 10 de mayo, octava jornada nacional de forrajes conservados. INTA Manfredi, entrada libre y gratuita. Avanzar es lo que queremos. Para entonces hacerlo, nada nos detiene. Ni aún lo inimaginable. Nueva pulverizadora MAP 3. PLA. Supera tus expectativas. Jornada a campo del IPCBA en La Pampa. Recuperando campos después del incendio. Las claves del manejo ganadero. Jueves 20 de abril. Establecimiento San Severino. Ruta Provincial 24. A 11 kilómetros de Perú, La Pampa. Participa el INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011-5353-5090. Nueva tolva autodescargable GEA. Diseño innovador y robusto. Gran velocidad de descarga. Fácil de maniobrar. GEA. Robustez. Que se siente. PLA. Supera tus expectativas. Representante en Córdoba, Hermanos Lancioni, Alem 955, Oliva. Bueno,
Cuarto y último bloque de Campo Directo, nos vamos al norte de Córdoba porque el fin de semana pasado se realizó una nueva edición de la Fiesta Provincial del Ternero. Allí, Consignaciones Córdoba remató más de 2.000 cabezas, principalmente terneros. Estuvimos dialogando con los responsables de este evento. Este es el informe aquí en Campo Directo. Mira, la verdad es que un remate espectacular hasta ahora, falta vender unas 800 cabezas todavía, pero un conjunto de terneros bárbaro, ¿viste? Hoy tuvimos ternero, todo el ternero entre 100 y 150 kilos, lo vendimos entre los 40 y 45 pesos, tenía unos precios espectaculares, si bien estábamos con la promoción esta de la Agronación, que yo creo que influyó mucho, muchas tiendas se venden con 60 días, hasta ahora un remate espectacular. La verdad es que vendimos 3, 4 lotes en esa plata, entre los 44, 45, 43 vendimos 500 terneros arriba de los 40 pesos, así que hasta ahora un muy buen remate. Te diré que hoy de la Sierra de Córdoba, de la Pampa de Achala, departamento Minas, Pocho, hay unas 500 cabezas, de unas 500 cabezas de La Rioja, hay como 500 de la zona de Quilino, zona noroeste, más para el lado de Anfunes y la zona de Quilino, y después muchas haciendas acá local, de acá de la zona. Entonces vendimos algunos lotes novillitos de 220, 230, entre los 35 y 37 pesos, y falta algo de un poquito de novillo un poco más pesado, que bueno, vamos a estar vendiéndolo en breve. La verdad que la fiesta hasta ahora viene saliendo todo de primera, entiendo que va a salir todo hasta el final, muy contento por un gran evento, mucha gente, así que bueno, era un poco lo que esperaba. Sí, gracias a Dios, hay una tropa linda de terneros, más de 2.200 terneros de excelente calidad, que año a año va creciendo la feria esta. Sí, pese a las trabas y a los impedimentos que tenemos en la zona del noroeste de la provincia de Córdoba tiene un potencial altísimo. Los animales estos vienen desde La Rioja hasta la zona esta de Cruz del Eje, algo de Anfunes, y es la zona más inhóspita, digamos, del noroeste de Córdoba. Lo que pasa es que los productores están trabajando bien, hay una genética buena y bueno, y las ganas de trabajar nos desbordan. Y más que nada, principalmente Brangus, Limousin, principalmente algo de Aberdeen Angus, pero la mayoría es Brangus. La ganadería en Córdoba tiene un techo muy alto, nos están faltando 2 millones de cabezas. Nos están faltando producir por lo menos entre 600 y 800 mil terneros más. Los números son para tener un crecimiento sostenido y fundamentalmente tener un horizonte importante en producción. Y además somos una provincia productora de alimento para los animales. Entonces yo creo de que, y se está notando concretamente en los encierres, en las ferias, se está notando en el productor, de que estamos realmente reaccionando positivamente en la ganadería. Estos son signos de que la ganadería, más allá de tener un futuro brillante, la gente en realidad está haciendo esfuerzo e inversiones para que esto sea así. Arunguita chiquitita y arunguita de mi amor. Ya en los minutos finales de Campo Directo presentamos a continuación el servicio de monitoreo de plagas, malezas y enfermedades a cargo del ingeniero Daniel Igarzaba. Auspicia Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba. Por una producción sostenible.
ya al final del ciclo de los cultivos, muy cerca cosecha, incluso muchos lotes ya se están trillando, el panorama de plagas sigue siendo bastante similar en este fin de ciclo. Un panorama bastante pobre en cuanto a lo que fue la presión de plagas sobre los cultivos, con muy pocas novedades. Quizá la novedad más importante en maíz sea que muchos materiales que años anteriores se comportaban como tolerantes a la oruga de la espiga, al gusano que come los granos, sobre todo en la punta, que antes eran tolerantes a esta plaga, han dejado de serlo de la misma forma, es decir, han perdido capacidad de tolerar a la plaga estos materiales. El mismo ritmo, digamos, que llevó en su momento la oruga cogollera con los distintos materiales del maíz, ahora esto se traslada a la oruga de la espiga. Y si tenemos en cuenta que es una de las plagas más difíciles de controlar, porque una vez que se mete dentro de la mazorca es imposible llegar con ningún producto químico, entonces esto ya es una novedad bastante importante por los daños que puede llegar a ocasionar hacia futuro. Y en soja el panorama no es tan distinto. Las hojas que todavía están en pie, lo único que tienen son chinches. Estas chinches, digamos, si bien no llegan a niveles importantes como para disminuir el rendimiento, algo de peso de grano en algunas hojas más retrasadas, el efecto más importante va a estar en el desmerecimiento de la calidad de la semilla, porque la picadura de la chinche, aunque no disminuya el peso que se va a cosechar en todo el lote, puede transmitir enfermedades, puede hacer que la semilla esté manchada, puede hacer que la semilla esté chusa, que la semilla esté arrugada. Ese desmerecimiento de la calidad de la semilla hace que cuando la entregamos hay un descuento. Por lo tanto, es el factor más importante a tener en cuenta en esta última etapa, el hecho de que la chinche, aunque no disminuya el rendimiento por hectárea, puede disminuir la calidad y por lo tanto hay que seguir vigilándola hasta el último momento. Si tenemos posibilidad de cosecharla un poco antes, mejor en estas circunstancias, aprovechando los días de sol que están previstos por lo menos hasta la última semana de abril. Pero si llega a sobrevenir lluvia y llovizna, esto se va a complicar bastante. Entonces hay que tomar un poco de previsiones, ir al lote, revisarlo, tengo o no tengo chinche, y de esta manera tomar la mejor decisión. Siempre esto de monitorear plagas es una de las buenas prácticas agrícolas a las que siempre tenemos que tender. Auspiciaron este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Final para nuestro programa de hoy, sábado 15 de abril. Agradecemos vuestra compañía. Les recordamos, nuestro teléfono de contacto es el 0351 15511 8446. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Y usted puede suscribirse a nuestro canal de YouTube. Allí está la dirección en pantalla. Les recordamos nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Agradecemos nuevamente por vuestra compañía. Nos reencontramos con todos ustedes el próximo lunes 7:50, bien temprano, por la pantalla de Tele 8. Que pasen un excelente fin de semana y, para todos los cristianos, felices Pascuas.